sábado de la sexta semana de Pascua, del Evangelio según San Juan, capítulo 16, del versículo 23 al 28. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: les aseguro que todo lo que pidan a mi Padre, Él se lo concederá en mi nombre. Hasta ahora no han pedido nada en mi nombre. Piden y recibirán para que su alegría sea completa. Les he dicho esto en parábolas, pero llega la hora en que ya no les hablaré en parábolas, sino que les hablaré claramente de mi Padre. Aquel día pedirán en mi nombre, y no será necesario que yo pida al Padre por ustedes, ya que el Padre mismo los ama, porque ustedes me han amado y han creído que yo vine de parte de Dios. Salí del Padre y he venido al mundo. Ahora dejo el mundo y vuelvo al Padre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Jesús sigue profundizando en el Evangelio, tanto en su relación con el Padre como en las consecuencias que esta unión tiene para sus seguidores. Esta vez respecto a su oración. Ahora que Jesús dice vuelvo al Padre, que es el que le envió al mundo, les promete a sus discípulos que la oración que dirigen al Padre en nombre de Jesús será eficaz. El Padre y Cristo están íntimamente unidos. Los seguidores de Jesús, al estar unidos a Él, también lo están con el Padre. El Padre mismo les ama porque han aceptado a Cristo. Y por eso su oración puede ser escuchada, para que su alegría sea completa, dice Jesús. La eficacia de nuestra oración por Cristo se explica porque los que creemos en Él quedamos incardinados en su viaje de vuelta al Padre. Nuestra unión con Jesús, el mediador, es en definitiva unión con el Padre. Dentro de esa unión misteriosa y no en una clave de magia, es como tiene sentido nuestra oración de cristianos y de hijos. Cuando oramos así, como cuando celebramos los sacramentos, nos unimos a Cristo Jesús y nuestras acciones son también sus acciones. Cuando alabamos a Dios, nuestra voz se une a la de Cristo, que está siempre en actitud de alabanza. Cuando pedimos por nosotros mismos e intercedemos por los demás, nuestra petición no va al Padre sola, sino avalada, unida a la de Cristo, que está también siempre en actitud de intercesión por el bien de la humanidad y de cada uno de nosotros. La clave que la oración del cristiano está en la consigna que Jesús nos ha dado: permanezcan en mí y yo en ustedes. En otra parte dice: permanezcan en mi amor. Por eso el Padre escucha nuestra oración. No se trata tanto de que Él responda a lo que le pedimos. Somos nosotros los que en este momento respondemos a lo que Él quería ya antes. Orar es como entrar en la esfera de Dios, de un Dios que quiere nuestra salvación, porque ya nos ama antes de que nosotros nos dirijamos a Él. Como cuando salimos a tomar el sol que ya estaba brillando, como cuando entramos a bañarnos en el agua de un río o del mar, que ya estaba ahí antes de que nosotros pensáramos en ella. Al entrar en sintonía con Dios por medio de Cristo y su Espíritu, nuestra oración coincide con la voluntad salvadora de Dios, y en ese momento ya es eficaz. Aunque no sepamos en qué dirección se va a notar la eficacia de nuestra oración, se nos ha asegurado que ya es eficaz. Nos lo ha dicho Jesús: todo cuanto pidan en la oración, crean que ya lo han recibido. También eso lo dice en Marcos 11. Sobre todo porque pedimos en el nombre de Jesús.
el Hijo en quien somos hermanos, y por tanto también nosotros somos hijos de un Padre que nos ama. Que el Señor los bendiga. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, que los acompañe siempre. Que el Señor los bendiga. Si te gustó este video y deseas seguir recibiendo el Evangelio, misa en vivo, oraciones y muchas reflexiones más, no olvides suscribirte a este canal de YouTube, dejar tu comentario, compartirlo y darle like. Que Dios te bendiga.